Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, secuestró a Ismael en mayo Zambada, según una nueva declaración del abogado Frank Pérez, quien habló brevemente con el medio Los Angeles Times. Según Pérez, Zambada fue engañado cuando lo llamaron a una reunión con Guzmán López, un líder de la facción del cártel de Sinaloa, conocida como Los Chapitos. Zambada viajaba con un ligero equipo de seguridad. En el reporte, Pérez dijo que su cliente fue tomado por sorpresa. Zambada fue dominado por Guzmán López y sus hombres. Mi cliente no se rindió ni negoció ningún término con el gobierno de Estados Unidos. Joaquín Guzmán López secuestró a la fuerza a mi cliente, reiteró Pérez. Relató que fue emboscado y esposado por 6 hombres con uniforme militar y Joaquín. Le ataron las piernas y le pusieron una bolsa negra en la cabeza. Luego lo arrojaron a la parte trasera de una camioneta y lo llevaron a una pista de aterrizaje. Ahí, Joaquín lo obligó a subir a un avión, le ató de piernas al asiento y lo trajo a Estados Unidos en contra de su voluntad. Antes, The New York Times mencionó que Guzmán López engañó al Mayo y al hacerlo, también pudo haber aumentado sus propias posibilidades de obtener un trato favorable para él y su hermano más cercano, Ovidio Guzmán López, quien ya está bajo custodia federal de Estados Unidos. El Mayo fue detenido junto al hijo del Chapo en Texas, luego de que una aeronave aterrizó en un pequeño aeropuerto municipal a las afueras de El Paso, indicó el Times.